Buenos días, este lo podéis hacer conmigo, creo. No es muy largo y no voy a ir muy rápido, ¿vale? Este es la caída libre. Si esto se abre algún día, caída libre clase. Cuando digo clase, no quiere decir que estemos en clase, sino una clase de programación orientada a objetos. Crea una clase que se llama cuerpo en caída libre. No me gusta del todo. Los informáticos normalmente cuando ponemos una clase que tiene varias palabras, la primera la solemos poner en minúscula y el resto en mayúscula. Pero voy a poner mayúscula. Porque también distingue las clases del objeto. Entonces la clase puede estar en mayúscula y un objeto de la clase en minúscula. Parámetro, ¿qué va a tener? El mismo, la altura inicial y la gravedad. ¿Cuánto vale la gravedad en la Tierra? ¿Cuánto vale? Menos mal. Me gusta regular el nombre de la variable, ¿por qué? Es muy larga. Fuera. Altura inicial va a ser h, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa si hago esto? Que mañana ni vosotros mismos vais a enterar lo que vale cada cosa. Entonces, voy a poner un comentario que sea h, altura inicial. Y gravedad, G, tío, no me fastidies. Oh, estamos aquí, somos mayores ya, ¿no? Vamos a ver, fallo que cometiste el otro día. Poné lo otro aquí. Lo que está dentro de la clase está un tabulador para adentro. Y lo que está dentro de cada función o cada método de la clase está otro tabulador para adentro. ¿Vale? La velocidad depende del tiempo, pero es un parámetro de la clase de del método de cálculo de velocidad, el tiempo. ¿Y qué estamos suponiendo en este ejercicio? Que la velocidad inicial es cero, ¿vale? ¿Lo veis o no? No es un parámetro y es mejor por simplificar, ¿vale? Altura, como Rosalía, con altura. El cuadrado es asterisco asterisco, o sea, elevado a asterisco asterisco. Ya está, es muy chiquitita, pero para lo que queremos vale. Y eso se puede aplicar a muchas cosas de la vida. Ejemplo de uso, esto ya es el programa principal, va pegado a la izquierda. Definimos un objeto cuerpo, que es cuerpo en caída libre, con una altura inicial de 100. Porque pone h igual a 100, no hace falta, ¿no? Print. Velocidad a los 3 segundos.
Cuerpo punto. Y una de las cosas por las que yo quiero las cosas cortas es que me quepa aquí en la pantalla y no se corra por un lado. Pero bueno, ya está. ¿Funcionará o lo bueno de las clases? ¿Qué es lo mejor de las clases? Es que es muy fácil a partir de ella aumentar. Si quiero altura inicial, le pongo por aquí, digo velocidad inicial, le pongo otro parámetro, le pongo aquí V y V por aquí y ya está. Pero este lo voy a dejar así. Luego en el siguiente me tenéis que decir, profe, las variables más cortas para que quepan.